This is Checking In, a show where I, Kaylin Kyle, check in with familiar names and faces from around the world of sport to say hello, chit-chat about this and that, and discuss the challenges of being housebound. Today, I will be checking in with defender for Real Betis, Mark Bartra. Firstly, thank you, Mark, so much for joining us. I need to ask you, where are you right now during this quarantine and who are you with? Estoy en Sevilla. Estoy con mi familia, tengo mi mujer y mis tres hijos. Tengo dos niñas y un niño, así que aquí estamos en casa. I was on with your teammate, Borja Iglesias, and we wanted him to compare teammates to rappers, and he compared you to Eminem. Do you agree with this, or do you think this is crazy? Pues la verdad que no sé si es bueno o malo, porque... me lo tomo que es bueno porque es un rapero muy bueno y muy conocido, así que me lo tomo a bien. Yeah, it is. It is a very good compliment. Now, what I need to ask you, what kind of music do you listen to? Are you big into rap like your teammate, or are you like other types of music? La verdad que escucho un poco de todo. No soy de un estilo de música que siempre escuche el mismo, sino que voy variando, depende del momento, depende de mi estado de ánimo, pero me gusta todo, el reggaetón, el pop español, me gusta el rap, quizá no tanto, pero, pero bueno, más o menos en Spotify las listas que se escuchan, solo escuchas nuevamente tanto el top 50 del mundo como top 50 de España. So Mark, I do want to ask you about something that has gone viral on your social media. You've been doing jumps, and I'm not just saying little hop jumps, crazy, crazy jumps. What started this and why are you so good at it? Yes, Marcos Llorente, que juega en el Atlético de Madrid, bueno, empezó a hacer un salto con una pierna y él dijo que retaba a ver quién se animaba a hacer más. Y como tengo mis amigos que me decían, wow, mira qué salto ha hecho, y salió por las noticias, por la televisión y todo, y yo pues pensé, creo que también puedo hacer eso, incluso creo que puedo superarlo y hacerlo más. Y fue exactamente así. Sí, es curioso porque... Sí, porque al principio cuando vi lo medí con un metro, vi que era muy alto. Digo, es imposible, no puedo hacer eso. Pero luego estaba entrenando, en mi entrenamiento normal por las mañanas, y dije, creo que en caliente, así calentado, puedo hacerlo. Y es cuando me lo propuse y lo hice. So you said it looked impossible to you. Well, it looks impossible to me. I honest to God think if I were to try that, I would break some sort of bone in my body. So I will leave that to you guys and to the pros. We do have a challenge later on in the show that I am going to get you to do, but I do want to ask you a quick question. So you've played at three truly iconic stadiums, Camp Nou for one, Westfalens Stadium, and then the Benito Villamarín. What is it like stepping out into these stadiums, and which one gives you the biggest set of goosebumps? Sí, la verdad que en los tres estadios han sido, bueno, son estadios maravillosos, son espectaculares, y en los tres la piel se me ha puesto la piel de gallina, ¿no? Como se dice aquí en España. Son estadios espectaculares. El Camp Nou es un estadio muy, muy grande que ya de primeras impacta, porque es como que es muy majestuoso, es un estadio muy bonito. Pero luego está el Signal Iduna Park, el Westfalen Stadion, que es un estadio que hay un ambiente muy parecido también al Villamarín, que son un ambiente muy, muy intenso, es muy, mucho sentimiento, las personas están todas metidas en el partido, es brutal. Me siento afortunado de haber pertenecido en estos tres maravillosos clubes que la verdad que son de las mejores aficiones que hay en el mundo. Sí, el Westfalen Stadion en Dortmund es brutal, porque detrás de la portería, detrás de un gol, hay como 20.000 personas y de pie todas y saltando al mismo momento. Incluso hay momentos que dentro del campo es una sensación que hay que vivirla, porque es como que vibra y todo, y te llevan en volanda. Okay, I'm gonna put you in the hot seat. If you had to play your very last game, you had to play your retirement match, in those three stadiums, which one would you choose to retire in with the fans?
La verdad que me gustaría hacer un mix de todo, ¿no? Porque el Camp Nou, por lo grande, las dimensiones que es, y porque está en la ciudad, en Barcelona, donde yo me nací, donde me crié, pero luego el sentimiento que hay en el Villamarín es espectacular. Haría un mix. good answer, a safe answer as well. Now I want to ask you, obviously Real Betis, the last match, you guys won against Real Madrid 2-1. So I want to ask you, did any of your former players from Barcelona reach out to you and just say, thank you for that win? Yes, estoy en contacto con muchos amigos en el Barça y la verdad que muchos de ellos me escribieron, pero porque ellos me siguen mucho desde que estoy en el Dortmund y en el Betis, y fue un partido que aún normalmente me escriben, pero en ese sí que es verdad que me escribieron aún más, porque fue también un resultado que les favorecía a ellos para la liga, está claro. All right, obviously this is a weird time. No one ever thought season was going to end. But I want to ask you, when and if La Liga starts back up, how do you see the title ending? Who do you think will raise that trophy this year? Sí, la verdad que va a ser muy, muy competido seguro, porque el Madrid está fuerte, el Barça también. Creo que pueden ser un final de liga trepidante, muy, muy, bueno, increíble. Pero no sé exactamente, va a depender de detalles. I want to ask you about your former coach, Quique Setién, that's now the Barcelona manager. What was it like playing under a manager like him? Sí, la verdad que yo estoy muy agradecido aquí que Setién, porque el primer día que llegué al Real Betis me trató muy bien, me dio mucha confianza y practica un estilo de juego muy, muy definido y que es muy vistoso, ¿no? Así que la verdad que cuando fue al Barça me puso contento por él, porque creo que es un muy buen entrenador. Tactically, you can see the shift in Barcelona, but do you think him as a manager, can he manage these players at Barcelona? Creo que puede encajar muy bien, porque él es un estilo que se necesita mucha técnica, mucha calidad, y además el juego de posesión es muy importante, y al final contra más calidad ya en el equipo, más fácil es la adaptación, ¿no? Además, Quique tiene mucho parecido a Cruyff, a Guardiola, y en ciertas cosas, y al final el Barça se ha criado durante mucho tiempo con esa idea, ¿no? Y esa filosofía, así que al fin, creo que es algo que puede ser muy, muy importante para el Barça también. All right, Marc, now to the very hot seat, the toilet paper challenge. Are you willing to partake in this? I will try. Okay. More pressure here than in the field. Yeah, it is. Yeah, 36. Yes! You're in the lead. All right, now I want to take us through the last part of this, the Instagram dive. So I scoured through your Instagram. Well, I didn't. My producer did. I'm lying. But we did it together, okay? So the first one is a picture of you and Joaquin. And I don't know, your arms are around each other, and he just looks like such a character guy in the locker room. So I want you to give us the best inside of him. Is he funny in the locker room? The best story of him? Something that the fans don't know. Antes de cada partido, before the match, every match, si él está más contento, mejor juega. Es decir, contra más chistes hace durante el partido, o bromas, joke, ¿no? Mejor juega el partido. Y es increíble, porque siempre es muy gracioso. I love that. So you know, if you come in on a game day and you see Joaquin smiling across the locker room, all you know is, I just need to get my head up, get him the ball, and he's going to get on the score sheet. Es muy parecido a Dani Alves. Alves, antes de los partidos, siempre bailaba. En el vestuario, bailando. Todos los partidos. Y es una manera de calentar, de estar con buen feeling. Y es muy, muy gracioso. Who is the best dancer on your team? Yo. can you give us like a little bit of a salsa? Because I did see it on your Instagram. Will you show us like one salsa move? Something small? Yeah, okay. Will you do it? Okay, amazing. Yes. Like that.
I love it. Now, obviously, you've changed your hairstyle. Did you feel pressure from the fans to buzz your hair, or did you just wanted a change during this lockdown? Sí, yo tenía pensado raparme porque sí. Por comodidad, por estar más cómodo y porque nunca lo había hecho antes. Siempre tenía el tupé, el pelo largo así. Y como estamos en cuarentena, dije, voy a hacer una pregunta. Seguro que todos van a decir que sí para que cambie un poco. Y fue así, al final ganó el sí en vez de no, y así que me rapé. Well, it looks great. I wish I had the guts to change my hair. I've always wanted to go short, but I just can't bring myself to it. But it does look fantastic on you. Now, I want to jump to the last Instagram dive. It's of you than another Lionel Messi. First off, what was it like playing with someone like him? Es de lo mejor que me ha podido pasar en toda mi carrera. Al final siempre puedo decir que he jugado con el mejor jugador de la, para mí, el mejor jugador de la historia del fútbol. Ha sido pues un placer compartir vestuario con él, equipo, y ahora también jugar en contra. Al final han sido en contra de él. Para mí es el mejor jugador del mundo. If you could pick one player from Barcelona minus Messi to come play for Real Betis, who would it be? And why? Past or present? Xavi Hernández. Porque recuerdo que siempre cuando jugaba con él me daba mucha tranquilidad. Siempre antes del partido me decía, Marc, si tengo un adversario detrás, no, tú dame el balón a mí. Y si tengo a alguien detrás, dámelo también, no pasa nada. Él era como un líder dentro del campo y bueno, igual que Andrés Iniesta, Sergio Busquets, son jugadores que mueven el equipo, hacen jugar al equipo. Well, Marc, thank you so much for joining us on Checking In. It was an absolute pleasure having you. You were hilarious, you were down to earth, and you were up for anything, and that is what I love most about you, both on and off the pitch. So we wish you the best of luck when season ends up hopefully kicking off again, and we hope that you and your family are staying safe during this time. Thank you so much. It's my pleasure. Que bueno, que la vida hay que tomársela con alegría, y que muchas gracias por atenderme, y un abrazo para todos.